ustedes a esta octava edición ya, dos meses con ustedes. Hemos estado desde hace semanas compartiendo el debate, la entrevista, la opinión con dos destacados panelistas que son los fundadores de este espacio que lentamente se ha convertido en el espacio de debate más importante en la ciudad de Linares. Usted lo ha querido así, a través de los comentarios, a través de las veces que ha puesto me gusta, lo hemos también advertido en la conversación diaria, no solamente con las comunidades, sino también con los líderes de opinión de nuestra ciudad. Estuve a punto de comenzar diciendo, hola, ¿qué tal, festival? Pero parece que al festival no le gusta a uno de nuestros panelistas. Don Marcelo Campo, ¿cómo está? No le gustó el festival, parece. No, su comentario no le gustó. Viene porque el festival lo he visto todo, he disfrutado, no tengo nada que decir. Lo malo, es que no sé si el Checo Pete es malo o no, yo lo que he visto más malo a los artistas más que a los humoristas. ¿Qué no le ha gustado? No, porque el festival no es una plataforma para ir a hacer proselitismo político. ¿Pero si es proselitismo? Es proselitismo. No, sin ningún escándalo. Bueno, porque habla por... Habla... Perdón. Ya, perdón. Ya no discutamos. ¿Cómo está, vecino? Buenas tardes. ¿Cómo está usted? Yo tengo mucho más ánimo que mi amigo Cristian, que parece que ya se siente derrotado, está tristón. Le vamos a subir el ánimo, le vamos a subir el pelo a este programa. Primero partiendo por saludarlo. Aquí el sol ya está bajando, nos va a molestar un poquito. Y ya hace rato que no me aguanté, así que estuve picoteando lo que nos envió Tokio Sushi. Y Don Jano se puso aquí. Y nada, pues esperar, vamos a hablar algunos temitas, algunas cositas entretenidas. Especialmente con unas vecinas que ya han llegado a saludarnos. Y damos pase aquí a Carlito para que también él pueda saludar. Voy a, antes de saludar a Carlos, aprovechar de agradecer entonces a Tokio Sushi en Freire 131, a don Alejandro Ibáñez, que nos mandó ahí junto con Oscar parte de las delicateces que tiene. No quiso hacer menos que la señora Carlito la semana pasada. No dijo, quiso hacer menos. Pero ahí algo. No, se ve bien. En su propio estilo. Se ve bien. Yo no me aguanté, me comí cuatro. Pero ¿sabe por qué quería hacer la pausa? Ya quiere me presenta. Porque, oiga. Lo pasa hablo, que, hablo y nadie me presenta, por. Sí, no, lo que pasa es que me dice que me, parezco que estoy triste, pero que al lado la cara de felicidad de Carlos, que debe estar más chocho. Ah, bueno, sí. Señor Tiguería, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, Cristian, bien, pues, contento. ¿Por qué tan chocho? ¿Qué pasó? Después de mi regreso con mi hijo Ezequiel y mi familia de San Rafael, Argentina, andaba jugando mi niñito año 2015 un torneo ya. Y bueno, chocho, con un tremendo haber, imagínate, él es 2015, jugó en categoría 2013-2014. Salieron campeones los niños, él salió goleador del torneo con 7 goles, así que nos ¿qué mandaba mejor? Todos los goles por el Facebook. Los que pude grabar, los mandaba y los publicaba, pero así, es para estar chocho. Oye, la baba corría por la montaña para acá, de la cordillera de los Andes para acá venir. Va a jugar por Deportes Linares, pero algún día, ¿no? No, no. ¿Por qué? ¿Por no, él se va directo a Colo Colo. Él es colocolino, así que va a optar por Linares. Era buen elemento. Deportes Linares, no. Ya. Oiga, tenemos. Sigamos con el programa. Tenemos harto, así que, claro, sigamos con el programa porque hoy día tenemos una gran cantidad de temas. Pusimos un par de pautas al comienzo para este primer bloque. El primer punto, hablar del tema de los malos olores, don Marcelo Campo. Usted lo colocó en pauta porque. Pero a usted. ¿Puedo antes interrumpirte, sí, amigo Cristian? Para que la gente esté atenta, quiero que usted señale quién es nuestro invitado de fondo. Para que la gente pueda estar ¿adelantamos ahí. ¿Adelantamos ya? Sí, por supuesto. Es que hay los primeros invitados. Comienza usted con presentando en el próximo bloque quiénes están de invitados, dijo unos vecinos. ¿Podría usted? Y después yo al invitado estelar. Porque tiene aquí, usted dijo que tiene sí, unas invitado. Vecinas que pertenecen sí. A una agrupación que representa a niños y adultos también con enfermedades raras, situación en la cual yo me siento identificado. Que yo tengo una de esas enfermedades raras, nadie sabe, me ven nomás como y se burlan mucho, pero yo, mi situación es producto de una enfermedad, no es un accidente como muchos creen, sino que es una enfermedad que no tiene cura, no se sabe por qué ni para qué, y que estoy en un rango de uno en un millón. Ya, pero no vengo a hablar de mí, de ahí vamos a hablar de eso. Luego habíamos estaría que era especial nuestro amigo Marcelo, ¿viste? Ya, sí. Uno en un millón.
no es justamente por su enfermedad. No, y no es cualquier enfermedad, tiene hasta estilo la enfermedad. Y bueno, nuestras vecinas vienen a conversar de eso porque mañana hay una manifestación, porque justamente se celebra o se conmemora el día de las enfermedades raras que nos vemos afectados mucho de los vecinos de Linares, de nuestra región, del país y del mundo. Si no es una celebración local, sino que a nivel mundial. Ellas nos van a explicar un poquito más de qué se trata. Y también vamos a hablar del tema de los malos olores. Vamos a hablar de los malos olores, campaña prueba rechazo que comenzó en Linares. Quieren hablar del valor del carnet de socio en Deportes Linares. Lo que dijo usted, la marcha de enfermedades raras. Pero parece que lo único que es tema es la campaña prueba rechazo, como si fuera una aberración. Hacer una campaña pro rechazo. Sí. Nadie ha dicho eso. Ya vamos a hablar de eso. No, pero porque no, dice que comenzó, también comenzó la campaña pro aprobación, que es tan legítima como el rechazo. Usted hoy día llegó con la oreja tapadita porque dije campaña apruebo y rechazo. No, dijo la campaña pro rechazo. No, señor, apruebo y rechazo. Está grabado, señor director. Lo voy a escuchar. Mañana me va a mandar unos sushi a la casa. Ya. Y vamos a adelantar a quién va a ser a nuestro invitado estelar. Tomás Jordán, que es abogado de la Universidad de Chile, un linarense, está ya aquí pronto a participar con nosotros, magíster en ciencias políticas. Y para que entienda, él ha sido asesor en Derecho Constitucional y coordinador del proceso constituyente durante el gobierno de la presidenta Michelle Bachelet. Así que un gran invitado. Un hombre con conocimiento. Con mucho conocimiento. Así que ahora puede que no sea de mi línea política. Política. No, es que más que línea, sino del. Con respecto al tema de la constitucional, que es el que está hoy día en boga. Pero escuchar a personas con la preparación que él tiene, por supuesto que es mucho más interesante que alguien viene a hablar desde el sistema, desde el lado político, y no desde la barricada, si tú. No, desde la primera línea no. No, y asumiendo que es de la ciudad de Linares y entendiendo que hay supuesto, Linares que así están que bienvenido en la primera línea política también. A conversar. Es que nosotros hemos dado prioridad justamente, la semana pasada tuvimos a Eric Palma, sí. También un linarense. Oiga, 5 minutos más y me compro. Un experto en derecho constitucional, y ahora viene otro linarense, también experto en derecho constitucional. Y termino diciendo yo. Hoy día te vas convencido con la prueba. No por nada, ahora ya está a la izquierda. Hoy día se sienta a la izquierda. Ya, comencemos con el tema de los malos olores, Marcelo, porque tú vives en uno de los sectores más aquejados, más afectados por el tema de los malos olores que expele especialmente durante la tarde y producto de las temperaturas desde la empresa Frutos del Maipo. ¿Qué nos puedes comentar más respecto de ese gran problema que aqueja a los vecinos de esa área? Bueno, me fijó hasta hace poco también. Residía en ese sector. Bueno, nosotros en estos momentos somos víctimas de lo que empezó a movilizar Chile el 19. Las cosas no son iguales para nosotros. Ingresar al Servicio de Salud del MAPE, la oficina acá de Linares, solicitando que se investigara con nombre digo, a la empresa Frutos del Maipo, hoy se llama WAT, ex Frutos del Maipo, la empresa en su filial que tiene ahí mismo en el mismo terreno de engorda de ganado que se llama Comercial Agrícola Los Teltehues, donde engorda ganado en ese mismo terreno que le compra o no sé si reciben regalo, no sé cómo será el negocio entre Watt o Frutos del Maipo o que el Teltehues que recibe el residuo del producto del choclo. Es un estruje, un tipo pasta, que estos retiran y lo usan para alimentar el ganado durante todo el año, en realidad. Creo que es el único alimento que les dan. Y ese trabajo, ese producto cuando fermenta, durante el día se eleva producto de la temperatura, pero cuando baja la temperatura, a las 8 de la tarde, 8 y media, ese olor también comienza a bajar. Y nos vemos afectados vecinos del sector poniente principalmente, partiendo por el Estadio Español, Arturo Alessandri, Pablo Neruda, Los Portones, Quiñe Peumo, Villa El Molino, Héctor Pinochet, las fronteras del Inca, hasta la Puerta Norte es posible sentir, algunos vecinos del sector céntrico también lo sienten, y es muy desagradable, un olor similar a las fecas humanas, y la verdad que es incómodo porque no permite principalmente en el parque, en las tardes,
salir por último a regar el pasto, sentarse en el patio de la casa, hacer alguna actividad fuera del hogar. Y si se te han quedado las ventanas abiertas y llega a las 9 de la noche, tu casa está pasada. Entonces, pasó el año pasado, hicimos las denuncias el año pasado, se hicieron acciones de parte del municipio y del servicio de salud, se identificaron los focos, por eso sabemos que son esas empresas, no porque a nosotros se nos ocurrió. Y supuestamente se tomaron las acciones, pero al parecer, porque la quincena de marzo se terminó el proceso, por lo tanto se terminó el mal olor. Este año va a pasar lo mismo, y extrañamente el resultado a la solicitud de fiscalización que hicimos como vecinos es que para el servicio de salud es un olor normal del proceso. Entonces, como que no hay nada que hacer, se inició un sumario, pero que no tiene nada que ver con el tema de los malos olores, sino por una documentación que tienen pendiente. Y ahí es donde uno dice, bueno, si hubiesen sido las autoridades las que ingresan, porque para variar el municipio ingresó un tongo, o sea, o mencionó dentro de la prensa un tongo más, porque dijo que había hecho una solicitud ya para que se investigara esto, pero en la misma denuncia o la respuesta que me hace el servicio de salud no la menciona. Y me da esa respuesta, o sea, yo imagino que esa misma respuesta le dio al municipio y por eso que el municipio no se ha manifestado, porque ante requerimiento y consultas de los medios de prensa, el administrador municipal dijo que se habían ingresado una solicitud. No sabemos qué respuesta hay. Sin embargo, todavía nos vemos afectados porque esto pasa a las 8:30, 9, que empieza a bajar el olorcito y afecta. No es que no estemos enfermando, no se trata de que estemos contaminados y que estemos expuestos a un tema de salud, sino que no se puede estar. Y yo creo que lo mínimo que tiene uno como derecho, como ciudadano, es poder pararte por último fuera de tu casa y no sentirte invadido por un tema de mal olor, producto de una empresa. Aquí no se trata de que las empresas dejen de funcionar, sino que cumplan las normas que imagino están establecidas para evitar que este tipo de situaciones nosotros las veamos afectadas. ¿Cuándo empezó a pasar? Cuando Watt empezó a procesar choclo, me imagino yo que es para sacar el jugo del choclo y ocuparlo para algunos de los productos que ellos elaboran. Se señaló en algún momento, creo que así ocurrió, hubo denuncias incluso respecto de que se vertían ciertos contenidos a un canal que está cerca y se hizo una inspección en algún momento. ¿Usted tiene algún antecedente respecto o no? Solo lo escuché por la fiscalización que se hizo el año pasado. Exacto. A través de la unidad de emergencia del municipio, lo escuché en los medios de prensa, no me consta si eso ha pasado o no, no tengo por qué no creerlo. Pero efectivamente, después de esa fiscalización el año pasado, comenzaron a esparcer agua en el potrero donde esparcen este líquido, y para mantener abajo, digamos, que no suba el olor este, y lo mantienen con esparsores de agua. Están regando todo el rato o mojando el terreno. Pero no pasa lo mismo con lo que se lleva que el tehue. Para sumar a Carlos, ¿cabe aquí posibilidad de una demanda colectiva? Lo que pasa es que, como dijo Marcelo, lamentablemente lo que se haga de ahora en más va a ser para evitar estos malos olores ya el próximo año. Porque ya el proceso terminó ya ahora el mes de febrero. No, todavía no termina, pero todavía nos vemos afectados. Pero a mediados de marzo ya va a terminar. Exacto. Y cualquier acción judicial que se entable no va a tener ningún efecto de ahora hasta que se terminen los olores. Es que ya están los antecedentes ya del año pasado, con las denuncias del año pasado, la que hemos hecho, que justamente estar dejando evidencia, ese es el objetivo que tenemos. Y nuestro próximo paso a seguir es contar con algún abogado que nos que nos patrocine. Para ingresar, ahí estamos viendo, tengo varios currículums, hay varios en la fila queriendo, pero yo quiero darle prioridad a mi amigo. Entonces, que nos patrocine para poder ingresar esta querella contra quien resulte responsable, y a través de la justicia se determine responsabilidad y que tenga, porque al parecer la entidad, quien debía, que es el servicio, la Seremi de Salud, para ellos es normal. Entonces a mí, yo no sé si para ellos es normal, ¿qué es lo normal hoy día? No, lo que pasa es que creo que lo que hay que hacer primero, con anticipación, este año, el mes de noviembre, aproximadamente octubre, hay que solicitar una inspección para ver cómo están los procesos cuando empiecen a trabajar, ver si la resolución de calificación ambiental que tiene la empresa está al día, están cumpliendo con las labores de mitigación justamente de los malos olores que ellos saben que se van a generar producto de los químicos que están lanzando. Pero no podemos esperar que esté el mal olor a mediados de febrero, que es lo que ha pasado los dos años. Que esto sea de producto químico, ¿eh? Es un producto de manera natural. Bueno, lo que sea. Pero el proceso tiene que tener una resolución de calificación ambiental. Yo creo que eso tenemos que ver si está al día. Es súper importante que los vecinos acompañen este tema.
Mientras más vecinos manifiesten la molestia, mayor peso va a tener, porque si hoy día van al terreno, pero lo más probable es que no encuentren olor. Si van a ir a las 5 de la tarde, no va a estar olor. Y hay que manifestarse, ¿no es cierto? Claro, como el funcionario municipal. El estallido social contra los faladores. Claro, manifestémonos. Seamos primera línea con mascarillas para manifestar nuestro. No se trata de ir a hacer un destrozo, ni siquiera de cortar el tránsito. Yo soy ajeno y jamás llamaría a ese tipo de situaciones. Pero sí hacer presente en masa, en volumen de vecinos que sean capaces de decir sí, estamos siendo afectados por este mal olor. Y que no aparezca solo uno con el hocico bien grande, perdón el término, y que reclama y que se atreve a decirlo públicamente. Yo le ofrezco la tribuna, el otro día por Facebook le hice un llamado. Esto es lo que responde el servicio o la Seremi de Salud. Por favor, manifieste si usted también, si esto a usted le parece correcto o no. Hubo un montón de reacciones, pero a la hora en que les pedimos, convocamos, que ayer teníamos esa intención de salir a manifestarnos, todos tienen problemas de horario. Entonces, ¿de qué hablamos? Sí. Y eso es lo que uno le valora a veces a otros sectores que son capaces de organizarse y salir a la calle a protestar derechos que son legítimos. Bueno, nosotros también creo que es legítimo y depende de usted también, pues vecino, que se ponga las pilas, que deje vivir en la comodidad de su casa y no necesitamos para eso cambiar la Constitución. Para cerrar solamente, invitar a quienes están siendo emplazados para que entreguen su antecedente, nuestro espacio siempre ha velado porque todas las opiniones sean conocidas. El próximo jueves vamos a estar acá, si quieren conversar con nosotros, a partir de las 6:30 que estamos generalmente aquí, pueden entregar su antecedente. Pasemos al segundo tema. Démosle. Ya está con nosotros Nancy Núñez, Brigitte Valdés. Les agradecemos el que nos estén acompañando. Ellos son coordinadoras del evento Conmemoración de Enfermedades Poco Frecuentes, y que generalmente se les conoce también como enfermedades raras. Les agradecemos el que estén con nosotros. Don Marcelo las invitó en virtud de varias acciones que están desarrollando esta semana. Muchas gracias por estar acá. Buenas tardes a todos y gracias por la invitación. Marcelo. Bienvenida nomás, pues vecina, más que una invitación es compartir la pelea que ustedes tienen. Ya, no es nueva en este tema, no. Llevan años acompañando a la señora Juanita, por ejemplo, uno de los casos. Sí, también. Pero esto de la conmemoración del Día Internacional de las Enfermedades Poco Frecuentes fue algo así como repentino. Ya mi hija fue diagnosticada con una enfermedad poco frecuente hace unos 2 o 3 meses atrás. Entonces soy como nueva en este asunto. Ella la conocí a través de todo este cuento de las redes sociales, tratando de buscar gente que tuviera alguna enfermedad poco frecuente. Y me encontré con ella, que su enfermedad es la única en la región del Maule. ¿Qué enfermedad es la que a usted, por ejemplo, le detectaron a su hija? Un síndrome de Chiari, o Chiari le dicen, ya. La verdad es que tengo la confusión ahí, pero es una malformación al cerebelo, ya, donde se la amígdalas cerebelosas se comprimen y eso afecta a la médula ósea. ¿Qué dificultad o qué sintomatología es la que tiene? Bueno, ella, todo empezó porque como a los 4 años ella empezó a retroceder en cuanto al aprendizaje. Y empecé a buscar el por qué. Fue avanzando en el colegio, no aprendía, lo poco que aprendía ya se lo olvidaba. Y empecé buscando respuestas respecto a un accidente que ella había tenido a los 8 meses de vida. Mi hijo se cayó con ella en brazos y se le hundió su cráneo. Entonces yo lo atribuí a secuelas de ese accidente. Llevo 2 años en Talca luchando por saber qué pasaba. Ya como el neurólogo me dijo, no puede ser porque no hay secuela. Lo busqué por el lado del trastorno del espectro autista. ¿Ya? Que la verdad no logré mucho, todavía hay pendiente un examen. Y luché por una resonancia. Ya, me costó mucho que me diera la interconsulta. La logré con la psiquiatra, porque el neurólogo me decía que yo era exagerada. Y la psiquiatra me la dio. A todo esto en Talca había ahora como por un año más. Como la gran mayoría de... Le estoy hablando en octubre del año pasado. Por ahí, a través del municipio, me encontré con una persona que me ayudó mucho,
y logramos, el municipio me ayudó con esa interconsulta, que costó bastantes lucas, y gracias a eso... financiar la resonancia. Exactamente, costaba bastante. Y a fines de noviembre, como la segunda semana de diciembre, vine a saber los resultados. Un quiaris tipo 1 y una malformación de la callosidad del cerebro, donde pasa la información de un hemisferio al otro. Entonces, me costó, y todavía me cuesta asumirlo, porque igual es algo que a lo largo va a ir complicando su vida. Dentro de esta investigación que usted ha hecho, ¿más o menos saben cuántas personas son afectadas por este tipo de fenómenos? Por el Chiari, al menos acá, conozco sola una niña de Hierbas Buenas, que su hijo tiene 5 años, pero tiene él un grado 2, ya, más alto. Y a través de Chile, la verdad es que lo desconozco. No hay información. Se está pidiendo en este mismo evento que mañana vamos a hacer, ¿ya?, que se haga un catastro a nivel nacional de todas las enfermedades poco frecuentes. No tan solo la de mi hija, sino como la de ella y otras más. Me imagino que lo hay. No está completo. ¿Hay algún beneficio de parte del Estado respecto a la gente que es diagnosticada con estas enfermedades poco frecuentes? Bueno, la salud, usted sabe que no es la mejor, según el ministro, es la mejor del mundo, pero lamentablemente no. Es una de las mejores. Igual, como le digo, o sea, yo para poder saber, porque el Chiari no es que a usted lo mandan a hacer un examen para ver si es o no es, se ve por casualidad. Yo buscaba otra cosa en mi hija y me encontré con eso. Y así ha pasado muchos casos. Como suele pasar con la mayoría de las enfermedades raras. Por eso son raras. Porque se descartan por casualidad. Son casos frecuentes en los profesionales de salud. Exacto. Hay que llegar a alguien que haya tenido alguna noción o haya tenido alguna experiencia con la enfermedad para que la sintomatología le lleve. Lo sé porque me pasó lo mismo. No, y hay muchos profesionales que no están preparados para este tipo de enfermedades, o algunas que son más complicadas que otras. Sí. Porque la de ellas son muy pocas en Chile. El Chiari yo sé que hay un poco más, e incluso hay otra enfermedad que de una niña que es de Longaví, que a lo mejor por el tema de su hija a lo mejor mañana va a poder estar con nosotros, pero ella es la única en Chile. Entonces, es complejo por eso, porque hay profesionales que no están preparados, y los que están realmente preparados son en clínicas donde cuesta y donde a veces uno no puede llegar. Exacto. Tiene toda la razón. ¿Hay alguna actividad planeada por usted justamente por este tipo de situaciones? Buenas tardes, primero que todo. Yo me encontré con Nancy a través de las redes sociales. Ella estaba buscando gente con enfermedades poco frecuentes y yo estoy diagnosticada hace 6 meses de una enfermedad poco frecuente que se llama porfiria aguda intermitente. Esa cara que acaban de poner todos ustedes la pone todo el mundo. Es una enfermedad muy rara que no tiene ni tratamiento ni cura. O sea, es una enfermedad paliativa. Yo tengo que buscar la forma de saber convivir con ella. ¿Y cuáles son sus síntomas? Yo sufro de crisis de dolores intensos en los nervios. A mí me afecta el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. Es lo que más afecta en realidad. Porque además de eso tengo síntomas cutáneos. Si yo me expongo al sol, me lleno de moretones sin siquiera haberme golpeado. He sufrido de celulitis infecciosas por lo mismo, porque es un pequeño momento expuesta al sol y me lleno de granos, moretones y un montón de cosas más. Incluso, y en general, siempre pasa que uno se autodiagnostica. ¿Cuál es el tema? Yo, a diferencia de Nancy, tengo un sistema de salud privado, tengo ISAPRE. Pero a pesar de eso, yo digo que tengo ISAPRE, pero mi ISAPRE es carísima. Si yo no hubiese tenido ISAPRE, hubiese tenido que pagar casi 7 millones de pesos en Santiago, porque a mí me diagnosticaron en Santiago. Entre tantos exámenes que me hicieron, yo llegué por un dolor abdominal que nadie sabía a qué se debía. Todos pensaban que yo tenía una apendicitis. Después pensaron que tenía cólicos renales, que tenía un quiste ovárico reventado. Y así empezaron a buscar, a buscar. Por descarte llegaron. Por descarte, me dijo el doctor... O sea, mi mamá le dijo ya, descartaron enfermedades comunes en órganos vitales, ahora hay que buscar enfermedades raras. Y en el Hospital de la Chile, donde yo estaba internada, ellos estaban empezando a estudiar esta enfermedad.
Entonces me mandaron a hacer este examen y me hicieron el examen del mal de Crohn, que son enfermedades con los síntomas muy parecidos. Entonces el examen del mal de Crohn salió negativo y este examen se demoraba 10 días el resultado. A mí me dieron el alta porque ya no habían más exámenes por hacer y cuando fui a mi control me dijeron que tenía porfiria aguda intermitente. Cosa que nunca había escuchado. En mi vida, nunca. ¿Se metió al cóclea? Es lo primero que uno hace. De hecho, el doctor no nos quiso dar el nombre cuando recién me mandaron a hacer el examen porque uno empieza a googlear al tiro y él mismo nos dijo, empieza a sentir síntomas y va a ser mucho más confuso para nosotros. ¿Ustedes se sienten protegidos por el Estado o les garantiza el Estado el poder tratarse nada por su enfermedad? Nada. De hecho, nuestra idea como grupo y como federación nacional es poder tener una ley de cobertura para enfermedades poco frecuentes. O sea, nos costó tanto, por ejemplo, tener una ley, o sea, nos ha costado tanto poder tener una ley para el cáncer y para las enfermedades poco frecuentes es mucho más difícil. No hay ninguna que esté en el auge. ¿Les financian algún tipo de entrega de medicamentos? Nada. Me imagino entonces, disculpando, que son la típica familia chilena, y espero no caricaturizar el hecho, pero es tan común el que ustedes tengan que hacer bingos para poder financiar su tratamiento. Es así. Yo, de hecho, tengo que viajar a Argentina a hacerme un examen genético, que aquí en Chile, voy a dar cifras porque para que puedan entenderlo, un examen me sale 4,5 millones. Y en Argentina, con esos 4,5 millones, me hago todos los exámenes que tengo que hacerme, más todos los exámenes para saber si mi hijo tiene la enfermedad porque es hereditaria, y costeo el viaje. Entonces, hasta el momento no se ha sabido si de un caso certero. ¿Cuál es el tema? Que existen dos tipos de porfiria. Una que es hereditaria y otra que solamente se nace con el gen malformado. Entonces, o sea, en mi caso, yo el hecho de tener un hijo daría lo que fuera porque yo solamente sea el caso. Pero sí existe un grado menor que él la tenga porque se da más en mujeres que en hombres. Y yo tengo un hijo. Acá una persona está haciendo una acotación. Dice, enfermedades poco frecuentes, brote en localidades cercanas a las fumigaciones agrícolas. Me dice, pregúntenle a la invitada si ha estado expuesta o algunas de las personas que están con enfermedades poco frecuentes se han estado expuestas a fumigaciones cercanas. Yo tuve un caso. Yo soy prevencionista de riesgo y hace un tiempo atrás me hicieron unos exámenes preocupacionales para ver si yo era alérgica al polvillo del cartón y me pusieron una sobredosis. En algún momento se pensó y está en estudio de que puede que eso haya desarrollado la enfermedad, además de todo el estrés porque yo trabajaba en Santiago. Entonces fueron como muchas cosas que culminaron en esto. Dentro del catastro local que ustedes tienen, ¿hay gente que está expuesta a fumigaciones? ¿Lo han relacionado? En realidad no. No. La verdad que en la exposición a las fumigaciones o a este tipo de químicos llevan principalmente al cáncer. Con esta enfermedad rara, luego también por experiencia, uno nace y en algún momento se desarrolla. En mi caso, yo tuve un peregrinaje de a lo menos 15 años buscando el porqué de mis molestias que tenía lumbares, cervicales, nervio ciático, rigidez muscular. Yo me tiraba un rato en la cama o me sentaba en un sillón y reincorporarme era una tortura. Pero caminaba 5 minutos, ¡pum!, y se me quitaba. Y andaba bien impeque. Cuando a mí me detectan la enfermedad, igual que usted, fue porque yo ya no daba nada. Quienes me conocen de hace mucho tiempo, yo de un momento a otro dejé de caminar. ¿Por qué? Porque me subí a los taxis y el sedentarismo del taxi encatilló que en 6 meses yo me quedara sin caminar. Y estaba reacio a usar bastones, caminaba apoyado a los muros, hasta que llegué donde un médico, porque ya mis crisis eran llevaba un mes, con vómito, con diarrea, me iba a hidratar a urgencia, y un médico un día X me dice, después de yo haber visto especialistas en esto se llama esto que ven los nervios pero no, es que ese fue el último, fue el que la detectó y era una eminencia, era un viejito que le faltaba y estaba listo estaba pedido ya para lo cardiólogo. Y el tipo me vio y yo creo que supo al tiro lo que yo tenía por la posición, los hombros arriba, encorvado, pasos cortitos, apoyado.
me hizo un par de preguntas, me recostó en una camilla, me movió las caderas, me sentó, me dijo que hacer este examen, que era un, no me acuerdo el nombre específico, RLT-27. Cuando lo tenga, me dice, vuelva a conversar conmigo. Pero yo creo que usted, yo sé lo que usted tiene. Y le digo al tiro, su enfermedad no tiene cura. Yo voy a intentar hacer algo por usted para recuperar su calidad de vida. Y ya con eso te matan, pues. Yo me vine de Talca y lo primero que hice fue googlear el examen, pues. Y cuando veo el examen y aparece espondilitis anquilosante, yo no conozco a nadie más con esta enfermedad, se los digo, yo ya llevo casi 10 años desde que me diagnosticaron. No conozco a nadie más con esta enfermedad. Yo empecé a leer mi hoja de vida del peregrinaje, los primeros síntomas. A mí se me inflamaba el dedo gordo de los pies, yo lo atribuía a que un día le di un pelotazo a una pelota que estaba llena de piedra. Se me inflamaban los tobillos y yo lo atribuía a la actividad física porque fui en algún momento deportista de alto rendimiento. Tenía dolores de cadera, lo atribuía a un salto que pegué y que me disloqué las caderas y me había quebrado también los tobillos, me había quebrado la rodilla. Entonces todos esos dolores los atribuía a secuelas de ese accidente. Empecé a tener rigidez muscular, me decían que yo tenía que estar relajado, que me tomara vacaciones, que vivía muy estresado, cuando siempre he sido súper relajado y amoroso. Entonces, nervio ciático, un año me trataron completo por fibromialgia, fue lo más cerca que estuvieron de mi enfermedad. Pero ya en las últimas, cuando yo ya había dejado caminar. Entonces, y justamente lo que ustedes dicen, yo toqué todas las puertas, yo me pensioné. ¿Saben por qué me pensioné? No porque quisiera, sino que para poder tener las prótesis y reemplazar mis caderas y que este instituto de la discapacidad que es... ¿cómo se llama el...? No, el instituto este de, que es del Estado. No, de que trabaja con el tema de las discapacidades. Para que me... El Senadis. Me diera las prótesis, porque me dijeron, no, si el Senadis da las prótesis. Ah, buena, voy al Senadis y me dice, no, porque nosotros se las damos al que están pensionados. Chuta, y el médico me ofreció pensionar, me ofreció todo. Ya le dije, me pensiono para obtener las prótesis. 6 meses el trámite, acaso no fueron 8. Cuando logro pensionarme, yo ya no caminaba. O sea, 2 bastones, apenas me podía mantener en pie. Por fin me pensioné, dije yo, ahora me opero. Voy al Senadis y me dicen, listo, don Marcelo, estamos listos. Vamos a enviar esto al hospital. Y ahí lo van a llamar. Cuando voy al hospital, dije, ya estoy listo en el Senadis. ¿Sabes lo que me dice el hospital? Ya, tranquilo, hermano, si aquí entra una lista de espera. Ya, ¿y cuántos hay? No, mire, el Senadis da al año 12 prótesis. Y éramos 200. Y ahí es donde vienen los bingos. Porque nosotros, las personas, yo sé que ustedes son iguales, no esperamos que nos llegue la salud del cielo y buscamos sanarnos. Entonces empezamos a trabajar y compramos las prótesis. Y dentro de eso hay gestiones que se hizo el senador Larraín, que siempre se lo voy a agradecer, igual que al exalcalde Rolando Rentería de esa época, que también me colaboró. Me consiguieron la operación en el Instituto Traumatológico de mis dos caderas, de las caderas en este caso. Yo ya tenía la plata de una prótesis. Listo, la compré, coordiné. Y yo creo, a veces, a mí me cuesta hablar mal de Manelich porque él era ministro de Educación. Y todos de salud, y todos le criticaron que era mentira que las listas de espera habían corrido. Bueno, a mí me operaron, me dieron de alta un día viernes y el día sábado en la mañana me llama el Ministerio de Salud y me dice que gracias a que las listas de espera habían corrido, yo estaba siendo beneficiado para operarme las dos caderas, todo gratis. Yo ya me había operado una. Expliqué que ya me había operado, no importa, Marcelo, póngase en contacto con su médico tratante porque está disponible la otra cadera. Y me salió gratis. Entonces, yo creo que sí, porque yo estaba en lista de espera, no auge. Yo estaba y corrió esa lista en par de veces. ¿Están en el primer auge? No, porque yo era no auge. Mi enfermedad no está reconocida por el auge. Yo me compro mis medicamentos porque no espero, porque ir al hospital a retirarlo es un día entero que hay que perder para retirar medicamentos. Conozco todo el trámite en el sistema de salud, a mí nadie me lo cuenta. Y por eso sé que lo mal que se pasa, ni ahí sí puedo hacerle una crítica al ministro Manelich cuando habla de que el sistema de salud chileno está dentro de los mejores a nivel mundial. Si es así, yo no quiero saber cómo atienden en otras partes, porque de verdad es una vergüenza el sistema de salud en nuestro país. Mire, le voy a hacer un comentario. Conozco
una persona que en Brasil tenía una hija con el síndrome de Menkes, que también es considerada una enfermedad rara a nivel mundial, falta de cobre. Y se comunicaban a través de la red mundial de personas que eran víctimas de la enfermedad de Menkes para saber dónde podrían encontrar los medicamentos y especialmente inyecciones de clorhidrato de cobre. Uno se podría imaginar Chile, productor mundial de cobre. Me van a creer que la mayoría de las personas en Chile se conseguían mejor las inyecciones fuera del país. O sea, es de lo absurdo. Pero para que se dé cuenta cuánto de la importancia de empezar a trabajar en la investigación, en la ciencia, y no quedarnos en solamente en la explotación de las materias primas. Nancy, Brigitte, en la cámara nos gustaría, para ir cerrando, si le pudiesen hacer un llamado a la autoridad en un momento que estamos viviendo, vamos a llamar este momento de reflexión nacional, para que entiendan cuán importante es que el Estado se haga cargo de las enfermedades llamadas raras o como también se denomina poco frecuentes. Cuán importante, y me gustaría que aprovecharan la cámara para hacerles un llamado a esas autoridades para que escuchen en un momento que es trascendente para el desenvolvimiento de nuestro país. Bueno, nosotros, el llamado a las autoridades máxima es a una ley. Aquí hace falta una ley que proteja este tipo de enfermedades, porque no hay ley que las proteja. Y también hay mucho, el sistema de salud público es deficiente en muchas cosas. Siempre, como me ha pasado a mí, que mi médico me dice que yo soy exagerada. Bueno, como exagerada descubrí lo que mi hija tenía, pero no he logrado nada. Por lo tanto, yo personalmente me voy a ir a Santiago. No tengo no tengo la previsión que tiene ella ni nada por el estilo, pero de una u otra forma voy a llegar a Santiago. Ya lo hice una vez con mi hijo y lo voy a volver a hacer. Que se pongan la manito en el corazón, que hay muchas papás, hay muchas mamás que tienen hijos o muchos adultos como ella, que a veces no por tener a lo mejor un estudios o una carrera como ella la tiene, pero los recursos no dan, no alcanzan. Entonces imagínense personas que no tienen cómo costear algún examen, algún medicamento, o esperar, no sé, por meses o un año para poder hacer un examen a un hijo. Yo creo que es mucho. Sí, bueno, en realidad es más que nada eso. Nosotros necesitamos concientizar y sensibilizar a las autoridades, porque necesitamos una ley de cobertura de salud para enfermedades poco frecuentes ahora. No necesitamos que sea en un par de años más, en una década más, tiene que ser ahora. Aproximadamente un 8% de la población chilena tiene una enfermedad poco frecuente. Es un catastro general, no tenemos un catastro de cada enfermedad. En Chile mi enfermedad aproximadamente se supone que hay entre 70 y 80 personas que tienen esta enfermedad. Yo soy el único caso en la región del Maule. El único medicamento, entre comillas, que me puede calmar las crisis es un suero glucosado y soy resistente a la insulina. O sea, me pueden matar hasta de un coma diabético. Y podríamos conseguir hematina, que solo la tienen en la clínica Las Condes, y 4 ampollas valen 6 millones de pesos. Esas 4 ampollas me duran para 4 crisis. Entonces yo puedo sufrir una crisis semanal como puedo sufrir una crisis cada 6 meses. Eso nunca se va a saber. Entonces lo que necesitamos es mayor cobertura, sobre todo para el tema de los medicamentos, para poder llegar a esto. Nancy, les agradecemos el que estén acá. Sí. Bueno, quiero aprovechar de invitar a los auditores. Mañana viernes, desde las 18:30 horas, al frente del CERFAN Luis Navarrete Carbacho, en el sector Nuevo Amanecer, nos vamos a reunir a conmemorar el Día Internacional de las Enfermedades Poco Frecuentes. Están cordialmente invitados para que nos acompañen, y allí vamos a hacer una velatón, que también es conmemoración de los que ya se fueron, que ya no están, y que se fueron esperando una hora para un examen o saber qué es lo que pasaba con ellos. También quiero hacerle un llamado al alcalde. Me gustaría que el Linares, toda la comuna de Linares, su alrededores, hacer un catastro de cuántas somos las personas con enfermedades poco frecuentes. Director de salud sería, o la directora de salud, es encargarle la tarea
de extraer, porque solamente los distintos CEFAN deben tener este registro y la verdad hacerlo conciencia, hacerlo público para tomar conciencia de que esto existe y que hay personas que se ven afectadas. Así que sí. Nada, yo lamento no poder acompañar mañana, no voy a estar, me voy en la madrugada, pero ahí estamos, siempre le ofrezco lo que yo pueda colaborar. Así un detalle súper importante para mañana, para la gente que nos quiere acompañar, que lleguen con pancarta, con velas, porque vamos a hacer una iluminatón por toda la gente que se ha ido y por ¿y la gente es que frente al CEFAM del sector Nuevo Amanecer, ya, Luis Navarrete Carvalho. Luis Navarrete, ya. Sí. ¿Desde qué hora? Desde las 18:30, con manitos pintadas. Nosotros de todas maneras igual vamos a estarle pintando ya las manitos a los niños, a la gente que quiera, para que pueda participar. Una manifestación familiar. Claro, vamos a contar. ¿Alguna forma de contactarles a través de alguna página? Homepage, cosa bueno, de que alguien quiera colaborarles. En realidad estamos como con los Facebook e Instagram personales por ahora. Esto partió así como fue como de chiripazo, por decirlo de alguna manera. El lunes por la mañana, o sea, por la noche, yo me contacté con Nancy y decidimos hacer esto de un momento a otro. Pero nuestra idea ahora es poder formar una agrupación en Linares con toda la gente y llegar a tener una personalidad jurídica con respecto a esto. Cuenten con lo que les pueda colaborar para llegar a formalizar ese, digamos, y también aquí está. Súper importante. Vamos a cobrar la palabra. El abogado del pueblo aquí. Sí. Queremos agradecerle nuevamente a Nancy Núñez y a Brigitte Valdés, la coordinadora de evento conmemoración enfermedades poco frecuentes. Gracias por estar, gracias por el testimonio. Esperamos que las personas que nos escuchen se sensibilicen. Hay muchos casos, más de lo que ustedes creen, de personas que tienen enfermedades poco frecuentes. Si usted tiene alguna forma de aportar, se puede comunicar con nosotros mismos a través de la fanpage. Agradecemos también los comentarios de Guillo Chacón, el aporte, y en especial a don Pedro Herrera Camerati, un vecino conocido, uno de los directores fundadores de Adali, don Pedro, y que también dice: yo soy una de las personas que es víctima de una enfermedad poco frecuente. Gracias, buenas tardes. Les agradecemos la presencia. Gracias. Nosotros vamos a hacer la primera pausa desde acá, Pascual Delivery, en René Schneider 063. Agradecer también a la plataforma Vive Linares y Linares Informado. Manuel Salinas estaba por ahí presente. Y bueno, al regreso, nuestro invitado estelar, el abogado Tomás Jordán, abogado de la Universidad de Chile, asesor en Derecho Constitucional. Vamos a la pausa y volvemos. Me dicen que ya estamos al aire ya, porque ya estamos en el preámbulo conversando. Así de rápido nuestro programa. Ya está con nosotros y de verdad nos engalanas con tu presencia, Tomás Jordán Díaz, abogado, magíster en Ciencia Política de la Universidad de Chile, magíster y diploma en Derecho Público, mención Derecho Constitucional en la Universidad Autónoma de Barcelona, y un linarense también. ¿Qué tal, Tomás? Gracias por estar con nosotros. No, gracias a ustedes por la invitación, así que encantado y a conversar sobre la nueva Constitución. Bueno, Tomás. Este es nuestro segundo programa ya que dale. Hablamos de asamblea, o sea, del proyecto constituyente. La semana pasada estuvo Eric Palma. Súper. También un linarense, académico, sí. Profesor de la Universidad de Chile. Y ahora, tú. La primera pregunta que hizo, me acuerdo, con Cristian la semana pasada, Eric Palma: ¿es necesaria una nueva constitución? Ah, ya vamos a partir bien. Vamos divagando después. Sí, muy bien. A ver, aquí hay que hacer una... La respuesta es sí. Ok, esa es mi opinión. Esperemos que la prueba gane el 26 de abril. Voy a tratar de explicar brevemente por qué. Nosotros tenemos una constitución que todos sabemos, fue dictada en dictadura. Pero además hay una cuestión que son propia de todas las constituciones que rigen los países democráticos occidentales en una regla general,
que estos son acuerdos políticos y sociales. Es decir, que las fuerzas políticas concurren en algún momento y se ponen de acuerdo en qué derechos quieren que las personas tengamos y podamos reclamar y cuáles van a ser las principales instituciones del Estado. Eso, como digo, es un acuerdo político. Es un acuerdo político que se cede, se tranza, cada uno tiene sus posiciones y esto se resuelve básicamente en lo que se llama convenciones constitucionales, convenciones constituyentes, asambleas constituyentes o congresos constituyentes. Por ejemplo, en España, el año 78, en la transición española, se convoca que el primer congreso sea constituyente y se otorga una constitución entre las fuerzas políticas. ¿Y por qué cito el ejemplo español? Porque la izquierda española en ese momento tenía la mayoría en las Cortes para aprobar la Constitución que ellos querían. Este relato lo cuenta el presidente de las Cortes o el Congreso Español de esa época, y que empiezan a aprobar artículo 1, artículo 2, y la derecha española entendió que no tenía los votos suficientes, entonces se entrega, por decirlo de alguna manera. Y él llama al presidente del gobierno, que era derecha, y le dice: ¿sabe, presidente, tenemos un problema? ¿Cuál? Que estamos aprobando artículos de la Constitución y esa Constitución no es o no representa a la otra parte política, que es la derecha en el Congreso. Lleguemos a un acuerdo. Y se fragua, se forja un acuerdo político-jurídico sobre la Constitución. Volviendo acá, nosotros nunca hemos tenido ese acuerdo político-jurídico, por lo tanto nuestra Constitución tiene un gran problema estructural, que es que no nos conforma o nos ha forjado en un acuerdo político-jurídico con legitimidad social. Y segundo, todas las constituciones tienen un segundo elemento, que es que sean legítimas socialmente, es decir, que sean aceptadas por la sociedad. Si nosotros estuviésemos fuera de la sociedad, de esta mesa, tendríamos que, seguramente, alrededor de un 50% está de acuerdo con la Constitución que existe. Más o menos como se fraguan las fuerzas políticas de los últimos 30 años. Y el otro 50% no está de acuerdo con esa Constitución. Entonces la pregunta es, ¿esa Constitución está legitimada socialmente? ¿Es aceptada por la sociedad? ¿O solo es aceptada por, a lo mejor, el 50%? Nos hacemos, no, entonces, si no está aceptada por el total o por la gran mayoría de la sociedad, que sea que la considere propia, hay un problema de legitimidad. Porque recuerdo la presente que tú entregas en ese periodo, cuando se fragua la Constitución que nos rige hoy en día, no había una oposición política. No había, porque estaban proscritos los partidos políticos. Tal cual, no había una oposición. Entonces, lo que se trató de hacer, y que eso fue parte como de la llamada transición chilena, que se trató de establecer un mecanismo de legitimar la Constitución, que era a través de la reforma constitucional. Si nosotros hacemos un ejemplo comparado, España o Brasil, en sus pasos de transición de dictadura a democracia, dictan nuevas constituciones como parte del pacto de transición. El pacto de transición chileno tuvo una particularidad, que era que la Constitución fuese reformada progresivamente. ¿Por qué progresivamente? Porque los quórum de la Constitución, y más cómo estaban conformados los primeros congresos, acuérdense, con senadores designados, hacían que la minoría tuviese el derecho a veto a la mayoría. Por lo tanto, solo las reformas se podrían hacer, y el gran paradigma de esto es la reforma del expresidente Lago del 2005, con la venia de esta minoría. ¿Cuál es la diferencia hoy día cuando se habla de dos tercios? Que la Constitución estaba escrita. Por lo tanto, si tú quieres reformar un artículo que ya está escrito, si no logras esos dos tercios, tres quintos, según el apartado, queda redactado lo que está preestablecido. Entonces, esa es una gran diferencia que hay. Entonces, ¿qué quiero decir? Que se aprobó, se ha tratado los últimos 30 años esta fórmula de reforma, pero básicamente pareciera ser que ya no es la fórmula. ¿Asesor del Ministerio de Secretaría General de la Presidencia en tema de reforma política y la nueva Constitución? Sí. ¿Te correspondió, de acuerdo a los antecedentes, participar en el diseño legal y la tramitación ante el Congreso Nacional de la nueva ley de financiamiento de la política? Sí. De la nueva ley de los partidos políticos, el nuevo servicio electoral, la autonomía constitucional, regulación legal. ¿De verdad eran, digamos, normas muy necesarias para poder tener un país más equilibrado, un poquito más justo? Pero ¿qué pasa cuando uno ve? Sí. Que estas leyes son necesarias, uno dice que bueno que estas leyes por fin comiencen a debatirse. ¿Y por qué salen tan mal aprobados? O sea, entendemos obviamente que las fuerzas políticas lo llevan de un lado a otro, pero ¿qué pasa en el intertanto? Y ahí quizás una de las grandes quejas. ¿Por qué tanto la izquierda y la derecha son tan de la cocina y hacer de leyes a espaldas de la ciudadanía? ¿Qué pasa ahí? Ya, pero ahí hay varias preguntas y varias afirmaciones. Una, me estás preguntando, ¿por esas leyes o las leyes en general? En general. Ya, porque... Para llegar, ya, ¿por qué está bien, el sistema constitucional?
Está bien. Por un lado... ¿Te sancionaron con 40 UTM? Sí, señor. Miren. Sí, voy a ejemplificar. Partamos desde esa reforma y podemos hacer un salto a lo general. ¿Ustedes recuerdan que el año 2015, enero del 2015 y marzo, hasta marzo, viene el gran estallido, por decirlo así, de crisis del sistema político y de partidos chilenos? Viene Penta, la formalización de Penta el año enero de 2015, cabal, en febrero. Y por lo tanto tenemos un sistema político que toca el financiamiento ilegal de la política, se expresa en plenitud, se da a conocer que el sistema político venía siendo financiado, pareciera ser, ilegalmente por mucho tiempo. Entonces, en ese momento... lo cual no es importante porque es muy importante para lo que está pasando hoy día. Se toma una decisión de la presidenta, expresidenta Bachelet, de modificar el sistema político chileno, básicamente en tres grandes cuestiones, diría yo. Uno, lo que se venía haciendo en 2014, que era cambiar el sistema electoral binominal por uno proporcional. Dos, pasar del financiamiento privado preeminente de la política a un financiamiento público de la política. Porque al final, si nosotros miramos bien, el principal lobby es el financiamiento privado, básicamente. Y tres, tiene que ver con la mayor control y fiscalización a través de un fortalecimiento de un órgano que se llama Servicio Electoral y que pasa a controlar el contenido de las campañas. No solo que tú entregues una factura, sino que esa factura sea otorgada correctamente. ¿Por qué lo digo? Porque era el punto más bajo de nuestro sistema político y por lo tanto nosotros estamos hoy día en como recién en el despegue inicial del nuevo sistema político. Es decir, en las elecciones del 2017 aparece nuevas fuerzas políticas, un 20% nuevo en el Congreso, que abre, que oxigena la política chilena. Nosotros podemos tener distintas opiniones sobre cómo ha funcionado una oposición al gobierno Piñera en el Congreso, pero lo claro está en que es más proporcional, hay mayor pluralidad política, pero estamos enfrentados, enfocados en un proceso constituyente con pluralidad política. Vamos a las leyes. Lo que pasa es que ahí hay que diferenciar dos cuestiones. Una tiene que ver cómo se produce una ley, conceptualmente hablando, por decirlo así. Y es una ley, es un acuerdo mayoritario. Tú tienes un quórum que tienes que lograr. Sí. ¿El idealismo cómo se ve formado la ley? Está bien. Lo que pasa es que la realidad también es parecida. En el fondo es, tú tienes que lograr un quórum de mayoría absoluta, de 4/7, para aprobar una ley. Y tú tienes el gobierno, tiene que conformar esa mayoría en el Congreso. Por lo tanto, no todos los que están en el Congreso piensan como el gobierno. Pero hay una cosa, Tomás. Lo que pasa es que son leyes que intentan darle transparencia a la política en Chile. Sí. Que van en contra de la corrupción. Entonces tú te preguntas, ¿cómo es posible que después del Congreso salga algo completamente diferente? Por ejemplo. En el tema, por ejemplo, de cómo financiar la política en Chile. Pero hoy día el financiamiento es eminentemente público. Es público. Está controlado por el CERVEL. Pero tú sabes que hay vicios, hay maña. No, está bien. Pero ¿me entiendes? Entonces, ese es el tema. Tú sabes está bien, que está bien, hay, a ver. Pero es que por eso que hablamos del idealismo de las leyes, cómo deberían ser y cómo aparecen. Entonces, siempre hay una letra chica o siempre hay un vacío legal a través de los cuales la clase política se burla bien, de la gente. Pero ahí está bien. Yo estoy entonces, de acuerdo. O al final todo se maneja dentro de la cocina, como no, se le denominó. Seamos honestos, se terminó favoreciendo a quienes estaban ejerciendo ya cargos de elección popular. Porque, a ver, un candidato recién aparecido con intenciones de llegar al Congreso no tiene ni una posibilidad de obtener un crédito en el banco para que le financie la campaña, porque solo le van a devolver la plata a aquel que acredita que no ha pagado o que debe esas facturas que rinden en su cuenta. ¿Qué hacen hoy día los políticos de peso? Le piden un crédito al banco, que el banco le presta según la estimación de votos que va a obtener. Pero justamente la elección de 2017 es la elección en que los candidatos debutantes en mayor medida resultaron electos. Pero fue por el proporcional, yo creo que hay dos elementos que son... No fue ninguna oxigenación que le dieron al Congreso o al Parlamento, porque lo que se hizo fue una intoxicación, porque hoy día no se puede avanzar porque cada uno quiere imponerse en el Congreso, y especialmente los que menos votos llegaron al Congreso, y no los que con más votos llegaron al Congreso. Eso es lo que hoy día vemos los ciudadanos. Ganan lo que hoy día pelean más, gritan más fuerte y hacen más escándalo los menos votados para haber llegado al Congreso, y eso fue por los porcentajes que les permitían llegar al Congreso.
eso. Ustedes hablan de representatividad. Sí. Sí, pero una representatividad que no ha sido un oxígeno en la política. Y eso es lo que hoy día hemos visto hoy día los chilenos. Usted partió diciendo el por qué había que cambiar la constitución. Sí. Porque no era representativa. Sí. Puedo estar muy de acuerdo. Sí. Pero ninguno ha dicho que es mala. Simplemente no es representativa, no se eligió con un, que es básico y también lo puedo entender, no se eligió y no se consensuó con la ciudadanía, sino que se cocinó, como decía Cristian, entre los políticos y el gobierno militar, sí. Ya sin preguntarle a nadie más que entre ellos mismos, y creo que hubo una votación que fue chantilly. Entonces, sí. Estamos de acuerdo en eso, sí. No es representativa porque no fueron los ciudadanos los que estuvieron, dijeron sí o no, de verdad, con honestidad y con libertad. Sí. Pero no han dicho que es mala. Bueno, vamos. Lo que pasa es que son muchos temas. Vamos, sí, está muy bien. Estuviste trabajando, estaba mal. Sí, entiendo perfecto. Creo que los proyectos eran buenos, eran necesarios. Se necesitaban tener leyes para terminar con la corrupción en la clase política, por supuesto. Pero me cuesta entender, no me cuesta entender. Como periodista muchas veces veía... vamos a hablar tras bambalinas, cómo se iban haciendo los ajustes, estas previas a la cocina, cómo en pleno Congreso se iban juntando las fuerzas políticas para empezar a destrabar o ver cuánto podía afectar a los intereses electorales una u otra firma. Era increíble. Pero me cuesta entender, de verdad, cómo es que muchas veces se negaron a leyes que terminaban con la corrupción en la política. Si eso es lo que todo Chile quería, y hace mucho tiempo. Hay distintos, son tres temas aquí. Que sí, uno tiene que ver cómo se producen las leyes, otro tiene que ver con el Congreso hoy día y que el presidente Piñera está en una doble oposición porque tiene doble minoría. Está bien, pero es un gobierno, si uno lo mira, que tiene minoría en la Cámara de Diputados y minoría en el Senado. Por lo tanto, esa es la figura sobre la cual él gobierna. Y tercero tiene que ver con los contenidos de la nueva constitución. Una es por qué es necesaria una nueva constitución y otra qué le cambiaríamos para configurar una nueva constitución. Que no fue la pregunta, entonces no la contesté. Sí, pero lo podemos, que no fue lo que se me preguntó, por eso no la contesté. Pero podemos hablar. No, obvio que sí. Me parece que lo que tú hablas de la producción de leyes, hay un problema que es la distancia que existe, que es real y grave, de entre ciudadanía y partidos políticos y Congreso. Me parece que ahí hay un problema muy grave de que sea que las democracias hoy día en Europa y en Chile sufren lo que se llama una crisis de representatividad. El sistema representativo no está funcionando. Es decir, el gran dilema que hoy día sufre la democracia en Italia, en España, hoy en Chile, es que las personas no se sienten representadas por sus representantes. Entonces se produce una especie de un fenómeno de elitización, por un lado, y otro como que las personas no entienden o más bien no les hace sentido, que es más importante lo que está pasando ahí. Porque, por ejemplo, vamos a los últimos 4 meses. Se ha mandado una serie de leyes de orden social y nosotros no sabemos cuál se ha aprobado. Y sabemos que había un conflicto social muy fuerte. Bajar el sueldo también, por ejemplo, claro. Y ni, nada de eso llega a puerto. Entonces tú dices... ¿Bajaron tanto que fueron a Europa, a Estados Unidos? No sé. Lo que quiero decir es que no es menor que existe una... se está separada la ciudadanía de la... del sistema político. Esa es una crisis que existe hoy día en las democracias. Y lo cual solo se trabaja fortaleciendo la democracia, fortaleciendo los mecanismos de control, de transparencia y también lo que falta en la Constitución chilena, por ejemplo, mecanismos de participación directa de la ciudadanía en el proceso. Por ejemplo, iniciativa popular. Exacto. O, por ejemplo, existe en Uruguay lo que se llama el mandato revocatorio de ley, que no es menor, porque funciona muy bien. Y una vez estuve estudiando el sistema uruguayo y alguien de acá me dijo, Tomás, funciona mal porque no se revoca ninguna ley. Entonces dije, chuta, capaz que sea un mal mecanismo. Entonces nos fuimos a investigar cómo funcionaba el mandato revocatorio. Y nos dijeron, no, lo que pasa es que antes las leyes y la ciudadanía estaban separados. Ok. Cuando existe el incentivo que la ciudadanía, que se junta un número de firmas, pueda revocar una ley que considera espuria, se produce que la incorporación de la sociedad civil al proceso legislativo. Entonces, esta ciudadanía que es fiscalizadora entra en lo que
una cocina ampliada, por decirlo, o abierta, en que entra el proceso legislativo. Acá tenemos cierto ejemplo. Por ejemplo, el acuerdo de Vía en Pareja fue una ley en que estuvo toda la sociedad civil interesada participando en el proceso. Y por lo tanto, se abrió. Eso es lo que hay que buscar. Cómo el proceso legislativo, que hay mecanismos para ello, se abra. Se abre la ciudadanía y por lo tanto la ciudadanía participa, va fiscalizando no solo la teoría clásica, voy a hacer un ejemplo. Se basaba en que nosotros controlábamos a nuestros gobernantes cada 4 años o 3 o 2 con el voto. Y por lo tanto él actuaba libremente. Hoy día eso ya no va. Entonces nosotros necesitamos que nosotros, la ciudadanía, controlemos o fiscalicemos a nuestros gobernantes todo el tiempo. Por una cuestión que es bien importante, porque que es el origen del constitucionalismo, que el poder es expansivo. Entonces necesita límites. La Constitución en una sola línea es limitar el poder político. Eso es todo. Entonces esto funciona así, en que hay un fenómeno que se llama poder y es necesario que el derecho lo vaya limitando. Le pone reglas a las instituciones y nosotros hoy día estamos en una etapa como de relegitimarlo. Necesitamos no solo ponerle reglas, no solo que tenga facultades, sino que al mismo tiempo la ciudadanía tenga mecanismos para controlarlo. Pero ¿qué garantías nos dan a quienes hoy día... Sí. Vamos por el rechazo de que todas estas buenas intenciones a las cuales yo creo y creo que son necesarias, como lo que acaba de mencionar con respecto a la legitimidad de las leyes que se puedan revocar? A punto de votar la prueba, ¿no? Hoy día, pero es que yo digo, ¿qué garantía nos dan que este tipo de iniciativas queden en la nueva carta GAN que se pretende escribir y construir en comunidad, en sociedad, que no queden si, leyes, porque eso pasa hoy día en nuestro Congreso. Sí. Leyes que parten con muy buena iniciativa, con un espíritu muy noble, terminan beneficiando unos pocos. Sí. ¿Quién nos garantiza que esta nueva constitución no termine llevando al poder a aquellos que hoy día solo quieren una ambición personal? ¿Quién nos puede garantizar que la política efectivamente deje de tener tanto poder como usted está mencionando? Y que no obtenga más poder que el que día hoy tiene para seguir llenándose de privilegios. Es que no será de ahí la importancia de que participe la ciudadanía, de que haya una asamblea constituyente y no sea una convención mixta donde la clase política esté tan bien representada. Ahí está el tema, porque creo que por primera vez la ciudadanía tiene la posibilidad. Yo no creo que sea 100% ciudadana, porque hoy día quienes están en la calle no me representan, como actúan, al menos. Es que nunca nos van quizás a representar. Quizás porque este 100%. Movimiento social partió con otra, mira, con otro objetivo. Estamos hablando hoy día de cambiar la Constitución. Yo estoy de acuerdo que hay cosas que hay que corregir y son muchas. El gobierno pasado, la presidenta Bachelet, tenía dentro de una de las materias a tratar, era la reforma de la Constitución. No lo de hizo. De hecho, el gobierno tarde, pero la presentó días antes de entregar el poder el 11 de marzo. Bueno, eso es trampa política. Está bien, pero lo que te quiero decir lo mismo que hicieron con la aprobación de los mediadores, que lo hicieron entre gallo y medianoche al fines de enero, antes de terminar. La reforma viene de antes, no es algo que surge con el estallido social. Partamos a base. Ya sé, pero nadie había hablado de eso. Tú lo haces ver como que el estallido llevó a la reforma, y eso no es así. Yo lo decía en un comienzo, hay como, visualizo como, ya avanzo un tema y se suman 3 más. ¿No? Siempre voy al debe, en todos los temas. El tema constitucional es desde el origen de esta constitución, esta discusión constitucional. Acuérdense que la oposición a Pinochet formó, incluso tenía un borrador de texto, de un texto alternativo, estaba el grupo de los 24 juristas que jurídicamente se pusieron a la constitución vigente en esa época. Vino el periodo de transición, que es lo que hablábamos de antes, que era la fórmula, era a través de la reforma constitucional, y la presidenta Bachelet da un salto en esta historia constitucional reciente, que es que tiene que ser discutida una nueva constitución y en una sede distinta, que sea el Congreso, porque la candidatura del expresidente Frei el año 2009 era una nueva constitución discutida en el Congreso. Entonces empieza a fraguarse a partir de las movilizaciones del 2011, reaparece la idea de nueva constitución. Si ustedes se recuerdan, las movilizaciones estudiantiles y también las medioambientales de ese año, todas llevaban un cartel de nueva constitución. Y después del 2013 la campaña marca C en el voto. Entonces, ¿qué quiero decir? Que la idea de una nueva constitución
es una vieja nueva idea, por decirlo de alguna manera. Porque nunca, vuelvo al punto, hemos podido cerrar este acuerdo mínimo sobre el poder y los derechos fundamentales. Porque hay muchos temas, y ahí podemos, si quieren, nos metemos en los temas de qué cambiar en la, para que sea una nueva constitución. Y ahí podemos ver cuál es la diferencia entre reformar la constitución y tener una nueva constitución, que también me parece importante distinguirlo. La constitución política es eminentemente presidencialista, mucho poder del presidente de la República. ¿Tú crees que se debe hacer un cambio? Lo que pasa es que ahí, ya, hay las constituciones, como dije, tratan dos cuestiones, la idea de las instituciones del Estado y los derechos fundamentales. Cuando hablamos de las instituciones del Estado, diferenciamos dos cuestiones también. La relación entre ejecutivo y legislativo, que es el régimen presidencial o el régimen parlamentario, según dónde está el poder preeminente. Inglaterra y España son regímenes parlamentarios donde la mayoría del parlamento elige un primer ministro y ese es el jefe de cabeza del gobierno. Pero depende de la mayoría del Congreso o del Parlamento. Nosotros tenemos lo que se llama la doble legitimidad, que el Congreso es legítimo por sí mismo porque nosotros votamos por un parlamentario, diputado y senador, y al mismo tiempo votamos por el presidente de la República. Es un régimen presidencialista en que las principales atribuciones del gobierno están radicadas en la figura del presidente de la República. Nosotros tenemos un hiperpresidencialismo porque el presidente de la República tiene muchas facultades o exorbitantes facultades, tales como fija el ritmo, se mete en el Congreso, tiene la iniciativa exclusiva en materia, las más importantes las tiene el presidente de la República, en materia financiera, en materia de seguridad social, en materia de estructura del Estado, y lleva además el ritmo legislativo a través de la urgencia, y si no le gusta, presenta indicaciones, y si no le gusta el resultado, veta, o presenta una observación final que es total o parcial. Es decir, el poder colegislador del presidente es preeminente. Junto a ello, lleva todas las políticas del gobierno. Hasta ahora Chile es un Estado unitario que se distribuye en intendencia y gobernación y que una política pública de salud, de educación, se va distribuyendo territorialmente a través de las distintas unidades. El ejemplo más claro es salud, que tiene servicios de salud, los consultorios, y se va distribuyendo una misma política pública nacional. Eso está ante la discusión en distintas cuestiones. El hiperpresidencialismo deja un Congreso que... nosotros escribimos un artículo con el ex ministro Nicolás y la recientista política Pamela Figueroa del hiperpresidencialismo chileno, que era necesario corregirlo, básicamente porque deja un Congreso, curiosamente lo que voy a decir, debilitado, porque no tiene atribuciones. Entonces, se da a la política básicamente de lograr. Tiene dos elementos el sistema político chileno bien complejo, del Congreso. Uno es ese, que no tiene atribuciones que lo hagan corresponsable. Y dos, que funciona con listas abiertas, binominal y proporcional, que lo que privilegia son los caciques o caudillos locales. En los sistemas más estables de poder de Congreso o Parlamento, funciona con esto de partidos políticos más fuertes, y Congreso con lo que se llama listas cerradas, que es un poco técnico, pero lo que hace es fortalecer a la mayoría, a los partidos más fuertes, pero todo al mismo tiempo tienen más control estatal sobre el partido político para evitar corrupción u otras cuestiones. No sé si me he explicado más o menos. Me queda claro cómo se fue trabajando respecto de las reformas que se querían hacer. Sí. Y yo seré muy sincero, en un momento tuve mucha fe respecto de ese proceso que abrió la expresidenta Bachelet, el presidente Bachelet. Sí. Pero siempre me pregunté por qué las consultas ciudadanas, estos cabildos, no eran vinculantes. Yeah. ¿Qué pasó? ¿Por qué? Porque era de quienes quería que fuese vinculante, lo que se tradujese o lo que naciese de esos cabildos fuese escuchado y se tradujese en acciones concretas. Pero al final fue como escucharlo y después... Sí, pero hay dos cosas que son... distinta. Una es el proceso en sí mismo, porque no llegó a puerto, y otro es lo vinculante o no vinculante del resultado del proceso participativo. Si recordamos bien, un tema político, fue por la cantidad de oposición que hubo dentro de la misma coalición de gobierno, o fue simplemente porque técnicamente era imposible hacer que los cabildos tuviesen un carácter vinculante. No. Más lo primero que lo segundo. Si ustedes recuerdan bien, yo lo he dicho, yo creo que el acuerdo político, que el primer requisito para que existan constituciones nuevas, no se pudo fraguar.
La nueva mayoría o ex nueva mayoría está en una etapa ya bien final, estamos hablando 2016, y el 2007 fue representado, aunque se fueron con dos candidatos presidenciales y dos listas parlamentarias. En el fondo, para tú tener una nueva constitución, lo que se logró el 15 de noviembre en el Congreso de un acuerdo transversal político sobre tener una nueva constitución y el camino hacia ella, que era plebiscito, convención plebiscito, nunca se pudo lograr en el periodo anterior. No había el ánimo societat en la ex nueva mayoría para lograr ese acuerdo, ni menos en la oposición de esa época, porque al fondo, si ni los tuyos lo tienen, para que vaya a avanzar. Y sobre lo vinculante o no, hay dos cuestiones ahí que diferenciar. Lo que pasa es que en el sistema jurídico chileno, la potestad co-constituyente que tiene la presidenta, en este caso tenía, o el Congreso que puede presentar reformas constitucionales, o incluso un texto completo nuevo, ellos solo tienen el poder del impulso constitucional. Entonces, cuando tú consultas a la ciudadanía, esa ciudadanía lo que tiene que hacer, jurídicamente hablando, es tomar en consideración lo que dice la ciudadanía y tú traducirla en un texto. El texto que se envió día antes del término del gobierno contempla 90 prioridades del proceso participativo. 90 de las prioridades, de los conceptos priorizados por las personas están en ese texto. ¿Y ese texto, digamos, se trabajó en acciones o fueron tomadas después por la clase política de cara al proceso que estamos viendo hoy o no? Mira, sí. Yo te voy a contar, sí, te voy a explicar. Qué importante. La presidenta presentó dos proyectos. En abril del 2017, un proyecto de sede donde se discutiera la nueva constitución. Se llamó Convención Constitucional. Cuando nosotros la fuimos a explicar, en esa oportunidad, y también me tocó explicarla al comienzo del estallido social, en el Congreso, nosotros explicamos que podían haber dos subfórmulas de esa convención, que podía haber una convención mixta o podría haber una convención 100% electa. El 15 de noviembre se tomó un acuerdo político en que hay una convención constitucional que puede ser como una convención mixta o una convención 100% electa. ¿Qué te quiero decir? Que hay una traza en el proceso hacia una nueva constitución que, no, como tú decías muy bien, no parte solo ese día. De partida, la fórmula que el Congreso adoptó, si tú ves la historia de la ley, de esa ley que se publicó el capítulo 15 hoy día, parte en abril de 2017 con el proyecto de la presidenta Bachelet. ¿Por qué voy? Porque es muy probable, y eso es lo que yo creo, puede que no, dices, Tomás, no le preguntaste a nada, que los contenidos constitucionales que se discutieron en 2016 van a ser posiblemente también parte de la discusión constitucional de la convención mixta o 100% electa. Por una sola razón, porque esos contenidos no nacen en los cabildos, en los encuentros locales autoconvocados espontáneamente. Es algo que la sociedad chilena tiene y viene discutiendo o viene percibiendo hace mucho tiempo, que es, por ejemplo, que los derechos sociales sean relevantes, educación, salud, vivienda, que sean mayormente garantizados. O, por ejemplo, yo escribí una columna en 2018 sobre el mayo feminista, pero pesqué los contenidos de los resultados de los encuentros locales, que tú podías previsualizar cómo la igualdad entre hombres y mujeres era un tema hiperrelevante en la sociedad chilena, pero no nace el 2016, claramente es anterior, y tampoco aparece o no nace espontáneamente el 2018, sino que nosotros estamos en una sociedad que hay ciertas... Todas las encuestas de los últimos 10 años han dado cuenta de que los derechos sociales, junto con seguridad, son los temas más relevantes de las personas. Entonces la pregunta es, si vamos a ir a una nueva constitución, en el caso que ganemos los de la prueba, y se elige una convención mixta, 100% electa, que ambas son democráticas, tienen distintos bemoles, pero es parte del proceso de una nueva constitución, me parece que esos temas van a ser parte de los grandes temas. Entonces va a estar los derechos propiamente tal, sobre todo los derechos sociales, la idea del régimen político, cuánto vas a atenuar o cambiar el sistema presidencial, y también hay otros temas que no son menores, el reconocimiento de los pueblos indígenas, por ejemplo. Somos el único país latinoamericano con pueblos indígenas que habitamos con ellos que no tiene reconocimiento constitucional. Se ha rechazado 7 veces la reforma constitucional a los pueblos indígenas, 7 veces en los últimos 20 años. O sea, el único país latinoamericano que no tiene estatuto constitucional junto con nosotros es Uruguay, porque no tiene pueblos indígenas. Entonces tenemos ahí mucho contenido también para aportar a la discusión. Mira, aterrizando un poco el tema, uno de los argumentos que uno siempre escucha en los grupos de rechazo es el tema de que no les podemos entregar una hoja en blanco,
con unos dos tercios. Pero si uno lee la ley 21.200, que es la que modificó el capítulo 15 de la Constitución, establece en el artículo 135, la parte final, que lo quiero leer: el texto de nueva Constitución que se someta a plebiscito deberá respetar el carácter de República del Estado de Chile, su régimen democrático, las sentencias judiciales firmes y judiciales y los tratados internacionales. Eso ya nos establece un piso. Hay varios pisos. Sí, toda la razón. A ver. La idea de la hoja en blanco hay que explicarla bien. Me parece que tú lo haces muy bien. Que tiene que ver con que la hoy día, vuelvo al punto, si tú quieres cambiar la Constitución actual, vas al artículo que tú quieres cambiar que ya está escrito. Entonces tienes que juntar el quórum para modificar, que pueden ser 3/5 o 2/3. Okay. Dependiendo de la materia, eso ya es técnico, muy técnico, pero bueno, si tú no lo logras, sigue vigente el artículo que está. La Constitución actual va a seguir vigente durante el proceso constituyente. Aquí hay dos momentos importantes. Si gana el rechazo, sigue vigente y se acabó como este proceso constituyente que nació a partir del 15 de noviembre, necesariamente. Sí. Si gana el rechazo, ¿se termina todo tipo de proceso? No, ese proceso, porque la reforma constitucional fue diseñada con fecha cierta para ese tipo de... No, porque saliendo de lo técnico, sí, voy más allá de lo social. ¿Tú crees que ese proceso social se acaba? No, me parece que las fuerzas por una nueva constitución seguirán abogando, pero a mí me parece que hay un hecho que va a ser claro, que la gran mayoría del pueblo de Chile va a querer que la constitución actual siga vigente. O sea, los demócratas creemos en eso, por un fondo. Ahora, ¿quiere decir que a mí me hubiese gustado tener y seguir teniendo una nueva constitución? Está bien, pero esa es otra historia que se escribirá de otra manera. Que si gana el rechazo, va a haber y a la vez va a seguir habiendo una presión de todos, porque va a haber un compromiso que muchos han asumido, que porque hoy día como el eslogan del rechazo es que no van por una nueva constitución, sí por mejorarla. Sí. Entonces ahí sí va a estar la presión, entonces mejorémosla ya que ganó el rechazo. Vale, estamos dispuestos a trabajar para mejorarla y en el corto plazo. ¿Cuánto puede demorar escribir una nueva constitución? Ya, está bien, pero mira, no, está bien. Sí, es que, sí, no, vuelvo ahí, lo que pasa es que es un punto no menor. No, sí, me parece buena pregunta porque tiene respuesta. Las preguntas que no tienen respuesta son las difíciles. Llevamos reformando desde el año 89. Entonces tú me preguntas, ¿tú vas a ser de corto plazo o no vas a ser de corto plazo? Porque la reforma constitucional chilena se ha demorado 25, 30 años en ir fraguándose. Es decir, cualquier reforma constitucional... Pero porque han caminado tranquilito en el camino democrático. Porque no ha habido hasta ahora el 19 de octubre de 2019, sí, una presión social tan grande para que las cosas de verdad se hagan los cambios. Por eso yo creo, tienes razón, llevamos 30, ¿cuánto? Desde el 89 haciéndole reforma, sí, a la, y sí, estamos de acuerdo. Sí, entonces y el rechazo propone seguir reformando. Pero nadie molesta, pero ahora es distinto. Pero si no es que moleste, lo que pasa es que nadie molestaba antes, como hoy día, reclamaba. A ver, no, yo quiero hacer una precisión lingüística. No me parece que la ciudadanía movilizada sea una... Hablo de la molestia a la clase política, no es una molestia al reclamar derechos que fundamentales que ya, necesitamos. Está bien, estamos, a eso me refiero. Está bien. Tenía un punto ahí. Quiero decir lo siguiente. La reforma constitucional exige los mismos procedimientos que hasta hoy día son vigentes. Que es que el texto es el que está y tienes que lograr los quórum que están ahí, de acuerdo al sistema electoral que tenemos vigente en el Congreso, para que se logre reformar. Lo único factor que podría ser distinto hasta ahora, y si sigo tú, lo que tú estás diciendo, es que habría mayor presión social. Eso es el escenario A. Pero llevamos 30 años reformando la Constitución. Eso es lo que digo yo. Que en el fondo la idea de reforma no es más rápida porque llevamos 30 años haciendo lo mismo. Y la reforma del presidente Lago, el año 2005, demoró 4 años de tramitación en el Congreso, sino 5. Acá hay un plazo que el incentivo corre para que él quiera una nueva Constitución. Necesariamente, porque si al plazo de 12 meses no tengo una nueva constitución, se acaba el plazo y se acaba la convención constitucional o mixta. Por lo tanto, vamos de a... ¿De pleno derecho? Sí, pues, de pleno derecho. No podí, al otro día vaya a ir y no da lo mismo lo que digas porque no va a seguir funcionando. Sí. Estamos claros, ¿no? Estoy culturizando. Sí.
Hablas de 12 meses para poder... 9 más 3, po. Dice la Constitución. Ya. Sí, po. Ya. Ya, aquí vamos por partes. Bueno. Si gana la prueba y cualquiera de las dos opciones gana, si imaginamos que gana la Convención Constitucional, o da lo mismo, me da lo mismo. En la elección de octubre, creo que son 2 o 3, 60 días después, en diciembre, entiendo, entra los convencionales a trabajar. Tienen 9 meses. Y ahí voy a tu... porque eso... Se nos fue en 2020 para partir de 2021 sí, trabajar con en plazo, el nuevo texto. Con plazo, con un plazo. Es decir, un día meses. Fijo de término. 9 meses más 3 meses si es que no han terminado. ¿Cuáles son las reglas que estas personas van a tener? Varias. Uno es que todos los acuerdos que logran tienen que ser por 2/3 de las personas que están ahí conformando la convención. No es menor. Porque ayer salió un artículo, no sé si lo vieron en la segunda, sobre una previsualización de posible conformación de la convención. Y más o menos sería muy equivalente a lo que el Congreso es hoy día la Cámara de Diputados. Porque se rige por la ley electoral. Sí. Es decir, cualquiera de las grandes fuerzas políticas va a tener el tercio para poner ciertas condiciones sobre la mesa. Segundo, lo que decía Carlos. El régimen democrático no se puede tocar. Tú puedes tener un régimen democrático presidencialista, un régimen democrático parlamentario, un semipresidencialismo. La democracia es que la mayoría elige a su gobernante. Por lo tanto, podrías tener un congreso unicameral o bicameral y ambos serían democráticos 100%. El régimen republicano intocable, que es la división de poderes. Que es cuando tiene el poder, antes el poder concentrado en los monarcas, los dictadores, el régimen republicano es que el poder tiene que estar distribuido al menos entre poderes del Estado. Los tratados internacionales. Y esos caen los derechos tanto políticos, sociales como económicos. Es decir, son límites a la convención los tratados internacionales. Pero eso estamos diciendo... Mira, tú, lo que pasa es que claro, porque tú tienes compromisos como Estado independiente de tu proceso interno. Entonces el Estado de Chile se compromete con otros países y es respetuoso de ese compromiso. Y la sentencia es decir que todos los juicios que nosotros llevemos no se pueden reabrir nunca. Es decir, tienes garantía del régimen democrático, garantía de la república, garantía de los tratados, todo tipo de derechos que estén involucrados en los tratados, también los económicos y las sentencias judiciales. Entonces la discusión se va a dar en torno a qué régimen político quiero para Chile, si vamos a tener reforma o reconocimiento de los pueblos indígenas, se va a dar por otro lado, se va a dar qué estatuto de derechos vamos a tener, cuántos derechos y cómo se van a garantizar. Y ahí va a haber seguramente una discusión de qué derechos van a ser garantizables, si todos o algunos. Hoy día son algunos. Los derechos sociales, salud, educación, no son exigibles ante los tribunales. La vivienda no existe. Dependen de... Sí, o sea, el derecho a vivienda no está. Está salud, está educación, está libertad de trabajo, está seguridad social. Entonces, esos derechos, la discusión seguramente se va a dar, si son exigibles o no, y de qué manera. Algunos dirán totalmente, otros dirán con responsabilidad fiscal, otros dirán, no tienen que ser exigibles porque son muy caros para el Estado. Eso seguramente va a ser... Y aquí está detrás, y con esto cierro la idea, que no es menor, porque el gran pacto, por decirlo así, constitucional, va a girar en torno al modelo de Estado, que involucra todos estos elementos. Por ejemplo, Europa, después de la Segunda Guerra, venía pobre, eso llamó el Pacto Social por el Estado de Bienestar, que básicamente hay libertades civiles, democracia y políticas más redistributivas a través de derechos sociales propiamente tal. Entonces tú tienes tanto Holanda, Suecia, Alemania, Italia o España, un Estado... No, o sea... Venezuela es el ejemplo que no hay que seguir. Es un ejemplo que no hay que seguir. Porque no tiene nada que ver con nuestra tradición cultural, ni con lo que nosotros estamos mirando. Hay ciertos referentes en el constitucionalismo chileno. La tradición española es muy fuerte, la tradición europea es muy fuerte, pero también hay una fuente muy fuerte que es la constitucional norteamericana y todos aquellos que han mirado siempre el modelo liberal norteamericano. Y yo diría Alemania, Italia, España, Colombia, un buen modelo latinoamericano que mezcló economía de mercado con un Estado social, se definió como un Estado social en la Constitución colombiana. Después de su proceso constituyente, así es, hay un tema que no es menor, ese es un temazo. Una de las cuestiones que apareció en el 2016 como espontáneamente, porque nosotros seguíamos qué grupos de intereses hay detrás de cada. Habían feministas, habían evangélicos muy metidos en derecho a la vida.
y de repente aparece como un tema espontáneo la protección de la naturaleza, que es un tema transversal a todo nivel de orden político y social. Es un temazo que tiene que estar, seguramente va a estar en la discusión constitucional de cómo un valor apareció muy fuerte como valor, como derecho y como deber del Estado. Protegerla. No solo, hoy día tenemos un derecho que es un buen derecho, que es vivir en un medio ambiente libre de contaminación. Oca que acústica, los ríos, pero otra cosa es la naturaleza en sí mismo como un bien de la humanidad y que eso se tiene que conciliar necesariamente con otros derechos, pues, la libertad de emprendimiento, la propiedad, la libertad económica. Ese es el juego de derechos que se llama. Entonces, esa es una discusión que se va a venir, creo yo, y con esto cierro así, ciudadanamente, porque lo más seguro es que las personas, hombres y mujeres que vayan a la convención no van a ser técnicos, pero todos tenemos una posición jurídica, constitucional sobre los temas. Si yo les pregunto a los que no son abogados en la mesa, ¿qué piensan? Van a tener una posición sobre estos temas. Y eso es una discusión constitucional. Y va a haber una secretaría ejecutiva. A aprobar o rechazar después también los resultados así del proceso. Porque ahí está el plazo de 12 meses, que si al cabo de 12 meses la convención no llega a un resultado, de pleno derecho se acaba. Entonces, y además queda que el pueblo decía si el resultado les parece correcto en el plebiscito de salida. El aprobar o rechazarlo, porque ahí se cierra realmente el proceso. A Tomás, queremos agradecerte de corazón el que nos haya acompañado. Esperamos volver a verte luego acá, porque nos interesa de que los linarenses seamos parte de este debate. Personas que además, como tú, formaron parte del proceso previo a esto, porque como lo habíamos mencionado, tú participaste del consejo asesor en la presidencia, sí, por tanto tienes mucho que contarnos. No, muchas gracias a usted, de verdad, encantado. Espero que tuvimos una buena conversación, así que yo feliz. Yo quiero agradecer a Tomás también. Bueno, yo me comuniqué con él y Tomás informó inmediatamente, me dijo: voy, Carlos, deja programarme, estoy de vacaciones, te aviso el día. Me avisó rápidamente y llegó acá de Santiago. Él vive en Santiago, es linarense, pero vive en Santiago y no tuvo ningún problema en el sitio. Así que gracias, Tomás. Esperamos tenerte nuevamente más adelante acá. Ojalá puedas, porque es complicado, porque tú estás en reuniones, dando charlas. No, encantado. Muchas gracias por la invitación. Tomás Jordán, abogado de la Universidad de Chile, asesor de Derecho Constitucional y coordinador del proceso constituyente en el gobierno de la doctora Michelle Bachelet. Nos vamos a una pausa comercial, vamos a volver, tenemos el último bloque, un tema sumamente interesante con el director de Linares Informado, quien nos va a acompañar, seguramente tiene una bombita, una denuncia. Volvemos de inmediato. Estamos al aire, ya estábamos despidiéndonos de Tomás Jordán, nuestro invitado, abogado acá de la ciudad de Linares. Y vamos con Manuel Salinas, director de Linares Informado, que siempre nos está acompañando y que dispone su plataforma también para que podamos llegar hacia ustedes con opiniones, entrevistas. Y no me diga que nos trae lo que era habitual en este espacio también. Denuncias, ¿qué pasó? Sí, bueno, muy buenas tardes a todos. Primero que todo, saludar a la gente que está totalmente en esta transmisión en vivo. Nada, solamente traemos otra papita, digamos así, están acostumbrados a mi amigo, tanta papita. Papita de Manuel Salinas. Las papitas calientes. Pero lo que pasa es que en el proceso de una postulación, un concurso público, que fue el año pasado, se hicieron dos, a fines del año pasado, que fue en el mes de entre agosto y septiembre, en salud, se hizo un concurso al cual fui a buscar las bases. Entra en contexto clarito. Se hizo un concurso público para postular a conductor dentro del departamento de salud. Dentro de todos los concursos que se estaban realizando, porque eran varios. Ya.
Lo que pasa es que empecé a leer ese concurso, lo que me pareció raro es que hay una fecha programada que era del 30 de agosto, si es que no me equivoco, el 30 de septiembre. ¿Ya? El cual eran las bases del concurso, que son las bases las que realmente mandan, en este caso más que el Diario Oficial, salía hasta el 23 de septiembre, una semana antes. ¿Ya? El cual mucha gente, que creo que fue a buscar las bases el último día, no alcanzaban a reunir todos los antecedentes, por lo tanto iban a quedar afuera. Pero una conversación interna quedaron de acuerdo y que iban a dar una semana más. Para, hasta el para 30, ir en lo que decía. Con lo que habían publicado. En la base decía hasta el 27 de septiembre, ¿ya? Y en el Diario Oficial decía hasta el 30 de septiembre. Una semana de diferencia. Y lo que pasa es que quedaron la conversación y lo hicieron hasta el día 30. Pero quienes supieron solamente que era hasta el día 30 de septiembre, se alargaba una semana más. Todos los que fueron a buscar las bases quedaron afuera de la postulación. En cambio, como era hasta el 30 de septiembre, lamentablemente lo único que sabían era lo que estaban dentro del municipio. Una información privilegiada. Se debería ser así, una información privilegiada. Lo que pasa... No mezcle pera con manzana, ¿cierto? Escuchen la papita, escuchen. A lo que vamos es que yo empecé a ver estas bases y el cual, a través del concurso, a mí me dio a pensar que una, en Contraloría, en este caso por los conductores, te sirven dos licencias, que la licencia A2 y A3. Incluso para mí es mucho mejor la licencia A3 que A2. Hay una, te fijas algo, de 17 pasajeros más el conductor en la licencia A2, sé que no me equivoco. Y la licencia A3 no tiene límite de pasajeros. Las dos te sirven para manejar, en este caso, como se requería, ambulancia. Lo que pasa es que, lamentablemente... Para mí, me dio a conocer que era dirigido ya hacia estas personas que trabajaban dentro del municipio, que eran cuatro, los cuatro conductores, ya, y sacaron todas las licencias A3. Solamente pidieron postulación la licencia A2, el cual, al ver esta irregularidad, fui directamente, hice la denuncia en Contraloría y, bueno, aquí está. ¿Y qué dijo el órgano Contralor? Contraloría General de la República. En resumen, aquí arriba sale el resumen, dice: Municipalidad de Linares deberá iniciar un proceso de invalidación parcial del concurso que indica, informando contundentemente y documentadamente de ello dentro del plazo que no exceda el 30 de diciembre. Quedó el proceso invalidado por orden de Contraloría y no se hizo absolutamente nada. Pero eso no es nuevo en la municipalidad. Hasta ahora, dentro de la semana pasada, me llegó el comentario dentro de Salud, el cual decían que los de Salud le decían a los trabajadores: ¿sabe qué? Parece que íbamos a tener que tirar el proceso para atrás, la postulación, porque tuvimos un error en esto, pero era como cosa de ellos. Pero lo que sí yo sé y estoy casi seguro, que los conductores, nadie sabe que fue por una orden de Contraloría que les tiró para atrás el concurso. Lo invalidaron. Bueno, nada nuevo en este tipo de... A ver, yo voy a ser aquí casi el defensor del diablo. Los concursos públicos para ingresar a no solo a esta municipalidad, sino que a la mayoría de las municipalidades y a los estamentos públicos del Estado, son dirigidos. Se enteran los funcionarios que están dentro, que a mí no me parece mal, especialmente cuando son funcionarios que llevan años. Es que por algo Marcelo dice concurso público, sí. O sea, es tanto para la gente que está trabajando dentro del municipio y tanto la gente que quiera postular afuera. Estamos claros, yo lo entiendo así, porque el procedimiento así lo indica, que debe ser un concurso público, pero yo encuentro lo más injusto que alguien que lleva años a contrata o a honorarios se pueda quedar fuera. Porque un externo que recién apareció, vio la oportunidad y queda porque tuvo un buen pituto, no porque fue mejor, sino porque tuvo mejor pituto, deje atrás a ese funcionario que lleva años aguantando distintas jefaturas y distintas administraciones, soportando los huracanes de los cambios de administración. Lamentablemente así es. Porque eso pasa en el servicio público. Lo que me parece injusto también es que a los funcionarios no se les informe que... La seguridad que él tiene como funcionario de que es de la planta, no la tenía, porque la Contraloría lo dejó inválido. Y más grave me parece estas declaraciones de rebeldía entre las instrucciones de la Contraloría, porque no es la primera vez. Te voy a poner un ejemplo.
y una denuncia que ingresé, la Contraloría intimó un sumario grave y que respondiera porque había un funcionario de Departamento de Educación que tenía, que había pagado a una empresa cheques no menores de 20 millones de pesos y un poco más, que fueron tres, con el decreto de pago no firmado. Y el último decreto de pago fue devuelto con observación y aún así sacó el cheque. Y la administración no hizo nada. Es tanto así que ese funcionario hoy día es hasta subrogante del alcalde. O sea, no hubo sanción alguna, lo premiaron. Francisco Parra. El tema aquí... A ese mismo anterior le habían encontrado más de 90 cheques firmados en blanco. Wow. Entonces, cuando tú haces esta denuncia, yo a mí lo único que se me viene a la mente es una más, no más. ¿Y qué pasa con los concejales? Y caemos siempre en el mismo... Ahora lo que me parece... Me preocupa que hay dictamen en la Contraloría... Y perdón, son autoridades y no le hacen caso. A través eso es. De la denuncia se dieron son cuenta. Perros sin dientes. Pero bueno, lo que pasa, ¿sabes lo que molesta? Que o sea, después vienen diciendo que hay que respetar a las instituciones. ¿Y cómo vamos a respetar a instituciones si autoridades no respetan la Contraloría? Lamentablemente, lo que a mí me parece preocupante es que en estos momentos ya llevan. Supuestamente, o sea, el Contraloría te dice, te ordena que el proceso de postulación para los conductores queda invalidado. Por lo tanto, que no tiene que ceder el día 30 de diciembre para hacerlo nuevamente. A lo que voy yo, fue noviembre, diciembre, enero, estamos en febrero, recibiendo, en este caso, los sueldos como planta. El tema es... Si se hace nuevamente el concurso, ¿irán a salir los mismos cuatro? Porque raro sería. Si están los cuatro que concursaron, podrían salir. Es que la invalidación no es porque no cumplieron el requisito. Si tienen la culpa los conductores. No, para nada. La invalidación es porque hubo un vicio, que fue, publicaron en las bases una fecha y en la publicación del diario oficial había una fecha. Semana de extensión. La modificación se hizo a los amigos, a los compadres. Y solo algunos tuvieron acceso a esta información, por eso que se usa el término información privilegiada. Eso es lo irregular. No si los conductores, porque eso no se mencionan acá, cumplen o no cumplen, o estaban en el derecho o no. A mí me parece grave e injusto, pero no ilegal, es que alguien recién apareció en el servicio público pase a la planta, porque es amigo de la administración de turno, y quienes llevan años en la administración a honorarios o a contrata, sigan mirando donde ellos llevan por años esperando poder llegar, porque un funcionario de planta no es lo mismo que uno a contrata, no es lo menos a uno honorario. No, sí, obvio. La tranquilidad que tiene de su trabajo no la tiene ningún otro funcionario en ninguna parte de Chile, ni independiente en lo privado. Y siempre yo digo, ojalá que cuando nos toque regular, regulemos para arriba a los que están hoy día los funcionarios públicos, pudieran regular a los funcionarios que trabajan en el sistema privado, no que sea al revés. Mira, lo otro es que yo el día en septiembre también, al Servicio de Salud del Maule, les pedí que me enviaran todas las actas del concurso, que fue entre el 21 de agosto y el 1 de septiembre. ¿Qué hizo en este caso el correo que le envié? Aquí está, el correo que le envié al Servicio de Salud del Maule, ¿ya? El Servicio de Salud del Maule envía este mismo documento, se lo envía a la municipalidad para que ellos me respondieran. ¿Ya? Ya. El concurso que fue en el mes de septiembre para revisar todo lo que era la postulación en este caso. Aquí están, pero lo que pasa es que acá al final la municipalidad me responde. No, la tengo en el correo. Me responde la municipalidad de Linares. ¿Pero qué ya? Le responde? Si te acordás. Me responde a mí en un total y firmado. Aquí voy a mostrar para que ustedes vean, no se alcanza a notar. Pero acusa, recibo respuesta de parte del municipio. Me hace la respuesta y aquí el alcalde Mario Mesa, con firma de él, ya, que ahí sale la firma del alcalde, me da a conocer que tengo, me adjuntan 33 actas. Ojo, 33 actas.
¿cierto? Y el cual todas estas hojas corresponden a una sola acta. O sea, ¿dónde están las 32 actas? Faltante. Mandaron la misma 33. Entonces, aquí ya me están negando información. Yo le envié un correo nuevamente en tema respuesta, ya diciendo que no es la primera vez que me negaban información o simplemente no se me entregaba y que yo lo iba a hacer público. Claro, y después de dar la respuesta nos equivocamos en el envío del archivo. ¿No? Claro, pero imposible que... ¿Cómo llega una administración municipal? Ahí está. Que se pasa las instrucciones por cualquier no parte. No lo pregunté porque yo voté por esa administración. No, lo que pasa es que Manuel Salinas está haciendo esto porque quiere ser candidato a concejal. O sea, qué bueno, porque si vamos a tener concejales que denuncian, escucha, me alegro. La mejor campaña que puede hacer Salinas es esta, hacer la pega. Entonces le está demostrando a usted, vecino, que él sí va a hacer la pega de concejal. Esperemos, porque vamos a ser los primeros que te vamos a reventar si no si te haces, ¿sí? Mira, pero, yo te lo digo, pero, yo te lo digo, Marcelo. Esta es la pega del concejal. Mira, yo te lo digo en serio, Marcelo. En tema de saquemos el concejal de lado. Esto lo llevo haciendo del año pasado, a principio del año pasado. Yo me encontré con una yayita y yo dije, ¿sabes qué? Voy a investigar. Y empecé a investigar, me encontré con esta yaya, con esta irregularidad, que fue el caso de Dos Andón. Ya lo dimos a conocer. Y de ahí para adelante empezaron a salir, a salir, a salir. Entonces, ¿qué hubiese preferido? Para mí, para mi tranquilidad, quedarme callado y no decir absolutamente nada. Y si alguien, algún otro medio lo puede tirar, que lo veo muy difícil, de verdad. Están todos subvencionados. Nadie pero lamentablemente, la municipalidad. Yo, gracias a Dios, no recibo ningún peso de la municipalidad. Por eso hablas. Yo soy... Y ese... No, tampoco. Yo como te digo, ya son cuatro las denuncias que he realizado. Hay una que todavía, ahora voy a ir a Contraloría, porque ahora en diciembre se hizo otra postulación de salud. También vi irregularidad, así que por lo tanto me queda poquito para analizarlo. Voy a ir a Contraloría a hacer la denuncia y voy a preguntar lo que realmente no me han dado respuesta. Manuel, el otro día hiciste una denuncia. Espérame, y lo que es más grave... El tema que hasta la hora ni siquiera los concejales lo han visto. Es para allá, Eva. Esto, ¿tú ya lo hiciste público a algún concejal? ¿Sabe algún concejal de esto? Porque ellos no tienen ni idea de nada, se enteran por la prensa. Pero, claro. Sí, ahora se van a enterar, pues. Pero eso es el tema. O sea, ¿por qué tendría que saberlo yo si ellos mismos leen las bases también? O sea, ¿cómo concejales, no que hay regularidad? ¿Cómo se llaman? Fabio Vargas, Cuevas... Concha, los Concha, Rojas, Alarcón, Rodríguez. ¿Dónde están? Los necesitamos como ciudad, los necesitamos. Voy. Queremos que fiscalicen, que hagan algo positivo por la ciudad, por favor. Para eso les pagan. ¿Por qué tendría que decir yo las cosas si ellos leen eso? Lo otro que encuentro, igual les encuentro un poco razón. ¿Por qué? Porque cuando se muestran vasos o todo, tienen que aprobar en un momento o rechazar. ¿Pero por qué? ¿Por qué no le entregan, por ejemplo, 4 o 5 días antes? Para que ellos puedan leer, se puedan informar, ver si es que hay alguna irregularidad, algo malo. No, todo tiene que ser en el momento, lamentablemente. Yo lo que voy, como te digo, voy a ir a Contraloría nuevamente y voy a preguntar por esa gran pregunta. Ojo, hágalo. Usted juegue nomás y vuelva acá. El tema del valevista. El valevista. El valevista y el... Ya. Que de verdad, el de la firma. Sí. Queremos agradecer la presencia. Hoy día nos hemos extendido, hemos tenido varios temas. 2 horas. La próxima semana vamos a seguir debatiendo, vamos a seguir con las entrevistas. Solo nos queda agradecer a la plataforma Vivo Linares, a Linares Informado, su director. Ambos directores están con nosotros hoy día. A Tokio Sushi, que nos acaba de mandar unos rolls maravillosos para esta edición. Y por cierto, también a quienes hacen posible, que nos dispensan sus espacios maravillosos acá en René Schneider 063, nos referimos a Pascuala Delivery. Amigos míos, agradecer a todos por la compañía. Será hasta la próxima semana. Muchas gracias. Chao, que estén bien.